no, no es no, no. No, sí, estamos de acuerdo. No es ah, no. Ah, bueno, entonces listo, hablemos de otra cosa. No, no, Pani, no, no. Yo nunca fui una mantenida. Bueno, ¿y por qué lo voy a hacer nunca ahora? Nunca tuvo un hombre que la pueda sostener. ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir con eso? Que nunca tuvo uno, que trabajó siempre, bueno, que tuvo que trabajar. Bueno, me tiene a mí. Yo pero, puedo trabajar si yo la yo, quiero. ¿Y qué tiene ¿por qué que no se permite que la ayude? No venga con la cosa del feminismo. No, no me venga usted con que permite, porque usted no permite que lo ayude nadie. Yo lo único que quiero es compartir. Yo quiero seguir trabajando, porque siempre me gustó garpar lo que consumo. Tan difícil de aceptar es. Pero que consumo que no es un hotel. Pero ¿quién dice que es un hotel, Pani? Por favor. No, no, usted me hace sentir que estoy en un hotel porque como invitada, porque no me deja pagar. ¿Qué hice malo? Nada, nada. No, jamás. Bueno, está bien, Pani, no hizo nada mal. No hizo nada mal. No, no empiece, no empiece. Bueno, por favor. Voy al baño, ¿sí? No, no. Quiero que se quede acá y quiero que hablemos bien. Bueno, ¿qué pasa? Le digo algo a Feli, hablo con Feli. No, yo estoy mal por lo de Feli, pero es un... Pero usted puede estar mal. ¿Por qué no me dice estoy mal? Y yo, bueno, yo la banco, bueno, pero de pronto siento que yo hice... No, siento que hice algo, por ahí no... No sienta que hizo nada, por favor. Abrázame, Pani. No, no peleemos, por favor. Yo no peleo. Mal por lo de Feli. Bueno, pero se va a arreglar, mi amor. Se va a arreglar todo. Vamos a tener lugar para guardar cosas, se va a arreglar todo. Ahora voy a hacer una comidita. ¿Qué quieres comer? No, no tengo. Me gusta mi comida. ¿Por qué me diste? ¿Está? ¿Quién? La cadena. Ah, está acá. Me voy a poner después. Yo la tengo fuera. No tengo hambre. Bueno, ¿y cuando tiene hambre? Dígame. Pero me gusta su comida. Pero hay veces en que no tengo hambre, aunque su comida sea rica. Claro. Puedo, a veces, no tener hambre. Está gritando ahí, medio me gritó. Un poco. Consígueme una percha, Pani. Sí. Bueno, ¿vas a venir, ma? Claro, porque Roxy y Héctor van a festejar que viven juntos. Claro, van a hacer una fiestita. Claro. Dale, te espero. Perdón, mi amor. Un besito, ma. Mi amor. Sí, te consigo. No, no, una perchita conseguí. Dale. Ah, sí. Yo lo único que te digo, mamá, es que lo que hiciste hoy, aparecerte con Benito en la oficina de Martín, no tuvo nada que ver con nada. Basta, córtenla. Ya les pedí perdón, me equivoqué, me mandé, no tenía sentido, está bien, perdón, me equivoqué. Che, basta, basta. Además, no lo hice por mala. Vos pensás, un tipo de 40 años, ¿qué quiere con mi hija? Yo tenía que averiguar pero, mamá, también. Mamá, si ya lo conocías antes de ir. Sí, no, no, yo lo conocía, pero no sabía qué se proponía. Ahora lo sé, me lo dijo, ahora creo en él. Ya está, está claro. Ya está, pero vos no pensás en cómo me pude sentir yo, ¿no? ¿Cómo que no pienso en vos? No, vos no pensás en eso. ¿Sabés por qué te mentí? ¿Sabés por qué no te lo quise decir? ¿Por qué? Porque vos tenés estas salidas imprevisibles. Estoy de acuerdo, apoyo. Bueno, ¿por qué no me matan, che? ¡Mátenme! Pero córtenla, por favor, ya pedí perdón. ¿Qué tengo que hacer? ¡Arrodillarme! Está bien, está bien. ¿Por qué no me dejan arreglar esto a mi manera? Mira, yo estoy preparando un pollito al horno con una ensaladita. Se va a chupar los dedos el tipo. Viene el tipo, ¿no? ¿Viene? Sí, como para que te diga que no a vos, mamá, también. Muy bien, muy bien. ¿Vos de qué te reís? Decí algo. ¿Pero qué quieres que diga? No sé qué decir. El tinto. Ay, gracias, muñequita mía. No, ¿cuánto te debo? Gracias, nada. No, me debes nada con todo lo que te debo yo a vos. Quiero queso. ¿Qué onda? Dale, queso. Dale, 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 dale todo lo que quieras. Empieza a comer todo lo que quiere, ¿viste? No queda nada para la cena. Ay, sí, qué mala onda. Qué mala onda. Vayan a atender ustedes, va. Déjeme sola en la cocina a mí. Déjeme sola. ¿Te pongo con una papita? Si hay algo, lo que yo te doy, yo te doy, mi amor, yo te doy. Feli. ¿No crees que saque un pollito del congelador? No. Así vamos ganando tiempo. Jorge, vos acabas de merendar, ya estás pensando de nuevo en la cena. ¿Comés todo el día? No, bueno, pero lo mío es una colaboración desinteresada. Te agradezco, no quiero que me jodas que te metas en la cocina y te hablar por teléfono. Bueno, sin embargo, el otro día yo leí una nota donde claramente decía que si uno come en horarios muy diferenciados, muy distintos, el metabolismo produce un desequilibrio y entonces... Me parece muy bien. ¿Te vas? ¿Te compras una pizza? Porque yo hoy no pienso cocinar. Jorge, por favor, te hablar por teléfono. ¿Te interesa comer pizza? No, a mí no. Es más, no pienso ni cocinar ni comer. No me interesa la comida, la cocina, no me interesa nada. Quiero hablar por teléfono, es todo bueno, lo que quiero. Simplemente, pero podemos pedir una pizza de... No quiero pizza, Jorge. Comprate lo que quieras, ¿está bien? ¿Faina? ¿Y una empanadita de choclo? Jorge, no quiero comer. Te dije, por favor, quiero hablar por teléfono. Te vas, cerrá la puerta, cerrá la puerta, haceme el bien. ¿Por qué no lo recetás algo a Roxy? ¿Viste algunas vitaminas, hierro, algo así? Porque estás como, viste, estás como tirada, cansada. ¿No te faltará alguna vitamina? No, Héctor, es mucho cambio, mucha movilización. Por eso, iba a ayudarla con algo, ¿no? ¿Te parece? Hola.
No, Feli, soy Isabel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, Isa. ¿Está Roxy? Por favor. No, Roxy no está. Espera, espera, que Héctor quiere hablar con vos. Me hace señas. Hola, Feli. ¿Cómo le va? Escúcheme una cosita. ¿Qué es eso de que no va a venir mañana a la fiesta? A ver. Ay, mira, Héctor. No, son, no sé, cosas personales, ¿viste? Vio que si quiere nos juntamos tranquilos, así en algún momento las hablamos. Yo, cuando pueda, por favor, le dice a Roxy que yo hablé y que me llame, por favor. Va, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esto, la madre? Juli, ¿qué? ¿Sabes quién se metió en un lance? A ver. Bajando volumen porque está mi mamá. Benito. No, Juli, qué ordinaria. Dale, camina, no, te puede esperar cualquier cosa. No, ya. Alexis. Ay, pero era obvio que se te iba a tirar un lance el gordo. No, no era obvio. ¿Por qué no, Sandra? No, bueno, qué sé yo, no sé, yo soy medio ingenua. Lo único que sé es que ahora la bailanta ya fue, ¿viste? Bueno, igual la bailanta a mí no me interesa, porque la bailanta no era tu curro. En realidad lo tuyo es el rock. Ay, bueno, pero no es mi curro el rock. El rock es el rock, pero el rock sin banda no existe. Bueno, pero eso porque vos sos cabeza dura, porque vos haces así y ya los chicos están. Qué linda me queda. Sí, pero no es así. No es así porque, mira, la relación que yo tengo con los chicos es como la de Bonzo, ¿viste? No va ni para atrás ni para adelante. Pues sí. Ya fue. Bueno, así que soy cantante, pero no canto en ningún lado. Ahora me quedé sin banda. Bueno, igual hay muchas bandas que deben necesitar cantante, ¿no? Sobre todo si sos tan buena como dice Luciana. ¿Pero vos estabas cantando en la bailanta? Ya fue la bailanta. Martín, buenas noches. Buenas noches. Qué risa. Esto es para usted. ¿Para mí? Pero ¿por qué se puso en gato? No, por favor, faltaría más. Gasolero.